Saludo con muchísimo gusto, bienvenido a El Mañana TV. Tenemos para usted la información más importante que ha trascendido durante esta semana. Y vamos a iniciar con esto, y es que Guanajuato y todos los mexicanos dan la bienvenida al Papa Benedicto XVI, quien pisa el suelo del estado más católico de nuestro país. Sin duda alguna, la visita del pontífice es tema de conversación de todos, y a su llegada será recibido por el presidente Felipe Calderón, y el próximo lunes lo va a despedir en el aeropuerto de León, donde Benedicto XVI tomará un vuelo a Santiago de Cuba. Se prevé que la gira del pontífice deje una derrama económica de 888 millones de pesos y el movimiento de cientos de miles de personas a los recorridos y actividades del Papa. Por su parte, un total de 300 personas de diferentes parroquias de Reynosa viajarán durante este fin de semana para presenciar la misa que dará Benedicto XVI en el Parque Bicentenario. En más información, la Ciudad de México fue sacudida por un sismo 7.4 grados en la escala de Richter, el más fuerte desde 1985, cuando la Ciudad de México fue sacudida por un violento sismo de 8.1 en la escala de Richter. El movimiento fue seguido de un segundo sismo, 4.8 grados, con epicentro en Tlaxiaco, Oaxaca, y 19 réplicas, la más fuerte de 5.3 grados, 33 minutos después de la primera sacudida. Las fuerzas que imprimieron las ondas sísmicas en el subsuelo fangoso del centro histórico provocó que las estructuras de los edificios comenzaran a tronar y algunos cristales cedieran ante el impacto. El Servicio Sismológico Nacional informó que hasta las 7 horas de este viernes, inicio del fin de semana, se han registrado 123 réplicas del sismo de 7.4 grados Richter ocurrido el pasado martes 20 de marzo. Asimismo, en su portal de internet, el organismo aclaró que carecen de fundamento científico las afirmaciones que aseguran que ocurrirá un sismo de gran magnitud. No existe ninguna institución, no existe alguna persona que pueda establecer un procedimiento confiable que además permita predecir un sismo. Pese a que los investigadores hacen todo su esfuerzo, la verdad es que esto no se puede. Los sismos son fenómenos impredecibles. Durante esta semana, Reynosa se vistió de gala con eventos culturales, eventos de arte, se combinó la música, también el deporte, por la conmemoración del 263 aniversario de la Fundación. Las familias reynosenses pudieron disfrutar de un desfile de eventos, la mayoría de estos fueron de manera gratuita. Reynosa ha logrado convertirse sin lugar a dudas en una de las principales ciudades del país con mayor crecimiento y generadora de empleos, con un desarrollo económico sostenido y de oportunidades para todos. Esto lo comentó el alcalde de la ciudad, Everardo Villarreal Salinas, al conmemorar el 263 aniversario de la fundación de nuestra ciudad. Enhorabuena y felicidades. El gobierno del estado otorgará un crédito de 100 millones de pesos a la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado en la ciudad de Reynosa, luego de que enfrenta una deuda superior a 300 millones de pesos y un déficit de pago por parte de los usuarios. El secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente Estatal, Homero de la Garza Tamés, reconoció en esta frontera que la Comapa Reynosa requiere un financiamiento económico para poder brindar un servicio de calidad a los usuarios. Manifestó además que ante la falta de una cultura de pago por parte de los más de 190 mil usuarios registrados en el padrón del organismo operador del agua, la Comapa enfrenta un rezago de pago superior a los 600 millones de pesos. El crédito que el gobierno del estado otorgará al organismo operador del agua permitirá solventar algunos requerimientos de pago a fin de estar en condiciones de poder reestructurar algunos adeudos a mediano plazo. Imagínese usted las unidades del transporte público en la ciudad con un sistema de GPS o tal vez barras contadoras o impresoras que expenden los boletos para un mayor control, esto ya es una realidad en nuestra ciudad. En las principales rutas del transporte ya se han implementado, esto para mayores ganancias y mayor control en los recorridos de las unidades. Óscar Salinas Dávila, delegado del transporte público, comentó que por el momento solo las rutas Pirámides y 14 La Cañada cuentan con estos implementos ya instalados. Se tienen en puerta negociaciones con la ruta 45 La Joya, donde un total de 70 unidades se les estará instalando estos implementos. Además,
están visitando otras armadoras a fin de obtener los mejores precios para los concesionarios de las rutas. El Club de Leones anunció una campaña oftalmológica para las personas que padecen la enfermedad de diabetes porque son propensos a perder la visión. Por ello, porque están preocupados por la población, han hecho este anuncio y van a traer médicos especialistas del Hospital La Carlota. El presidente del Club de Leones de Reynosa Internacional AC, Juan Ángel Garza Guerra, informó que serán los días 2, 3 y 4 de abril cuando se realice la visita de los especialistas. A las personas que asistan, además de la revisión, se les dará una plática sobre nutrición para que estén informados de lo que pueden consumir para controlar su enfermedad. Las personas interesadas pueden acudir por su pase de consulta a las instalaciones del Club de Leones en horario de 9 a 13 horas, así como de 3 a 18 horas. Se tendrá un costo de recuperación de 40 pesos por persona que asista a la revisión médica. Vamos con nuestra compañera Ania Gallegos, nos tiene recomendaciones y nos va a decir cómo se va a comportar el clima durante este fin de semana. Las condiciones climatológicas para este fin de semana en la ciudad de Reynosa, para el día sábado esperamos contar con una mínima de los 20 grados centígrados y una máxima de los 31 grados, con el cielo parcialmente soleado. Para el día domingo se espera una temperatura mínima de los 19 grados y una máxima de los 31 grados centígrados con un cielo parcialmente soleado. Para la ciudad de McAllen, Texas, esperamos contar con una mínima de los 20 grados centígrados y una máxima de los 31 grados con un cielo soleado para el día sábado. Y el día domingo contaremos con una mínima de los 21 grados centígrados y una máxima de los 30 grados centígrados con un cielo parcialmente soleado. La semana inició de manera violenta en la capital del estado de Tamaulipas, balaceras, persecuciones en diferentes puntos de la ciudad Victoria y también un ataque a un autobús de pasajeros como epílogo al atentado con carro bomba contra las instalaciones del periódico Expreso. En este contexto de violencia de manera extraoficial, se informó que un autobús de pasajeros fue rafagueado cuando transitaba sobre la carretera Ciudad Victoria-San Fernando y dejó 3 pasajeros lesionados. Por su parte, el gobernador del estado, Egidio Torre Cantú, aseguró que las autoridades siguen haciendo su trabajo. Dijo que seguirán apretando en el tema de seguridad y que espera que el turismo en la entidad no se vea afectado. 3 personas perdieron la vida, una más se encuentra hospitalizada con heridas de gravedad luego de volcarse en un automóvil cuando transitaban por la carretera ribereña. Las víctimas fueron identificadas como Erika Adrián Fernández de León, de 20 años, Manuel Reyes Serna, de 28 años, ambos con domicilio en el ejido Los Cavazos, y una mujer que solamente fue identificada con el nombre de Karina. La sobreviviente es Rosa Isela de la Cruz, de 20 años. Versiones oficiales informaron que los jóvenes manejaban a velocidad inmoderada. Tras el accidente, el vehículo dio varias vueltas y como ninguno de los tripulantes usaba el cinturón de seguridad, salieron disparados por las ventanas de la unidad. Además, informó que el estado de salud de la sobreviviente es reportado grave, por lo que iban a esperar a que mejorara para que rindiera su declaración ministerial. Gracias a un llamado al 066 por parte de la ciudadanía, elementos de la policía ministerial detuvieron a 4 mujeres que operaban un prostíbulo disfrazado de casa de masajes ubicado en la colonia Rodríguez. Al ingresar a la supuesta casa de masajes, los oficiales indicaron que en el interior encontraron a otras mujeres, al parecer regenteadas por Isabel González González, de 40 años, quien fue detenida y turnada a las autoridades ministeriales. Las otras detenidas responden a los nombres de Tania Loraín Lira Hernández, de 19 años, Gairet Esmeralda Vigueras Hernández, de 18, y Anabelia Rivera Vargas, de 29, quienes quedaron a disposición del juez calificador de seguridad pública. Ante las autoridades, las 3 jóvenes denunciaron amenazas por parte de González, quien presuntamente las obligaba a realizar el sexo servicio bajo amenazas. Las jóvenes explicaron que González primero las contrató como masajistas, para lo cual les enseñó a realizar varios tipos de masajes, pero posteriormente las presionó para que realizaran el sexo servicio. Con los cargos de ultrajes a la moral e incitación de la prostitución, la encargada de la casa de masajes fue turnada ante la Fiscalía Especializada, donde se inició una averiguación previa penal en su contra. En otra información, se espera que para el mes de abril se aterricen ya los recursos del SUBSEMUN, el subsidio para la seguridad pública municipal, ya que a Reynosa le corresponden 59 millones de pesos. El alcalde Everardo Villarreal Salinas informó que luego de la visita que realizó a la Ciudad de México, se determinó el monto total que el ayuntamiento estará recibiendo para el rubro de seguridad. Y recalcó que prácticamente lo referente al sostenimiento de los cuerpos militares lo están costeando estados y municipios. Vamos con
información deportiva antes de cerrar esta cápsula informativa, y ya inició la Liga Mexicana de Béisbol. Por su parte, los Broncos de Reynosa empezaron con el pie izquierdo después de sufrir un descalabro y perdiendo el juego inaugural contra los Sultanes de Monterrey. Sin embargo, lograron sacar la serie ante los Diablos Rojos de México mientras estuvieron de locales en el Adolfo López Mateos, en donde se dieron cita miles de familias reinocenses. Juegos muy emocionantes, muy cerrados, incluso el segundo de la serie se jugó hasta la onceava entrada, dando el triunfo a los Broncos a Dan Muñoz con un home run de fantasía. Aficionados del Rey de los Deportes, durante este fin de semana, 23, 24 y 25 de marzo, los Broncos estarán jugando de locales contra los Pericos de Puebla y se espera una serie acalorada llena de buenas jugadas, así que no se lo pierdan. Mi nombre es Carla Cavazos, muchas gracias por su atención, los espero el próximo viernes aquí en El Mañana TV.